Esta semana pasada ha sido el Día Mundial de la Diabetes y sabemos que, junto con el tabaco y el estrés, la diabetes es la principal causa de mortalidad cardiovascular. El azúcar alto en sangre destruye el endotelio de nuestras arterias. Pero de nuevo los cardiólogos meten al colesterol en escena, que no tiene nada que ver. Mirad. Diabetes, hay un aumento de la glucosa en sangre. Además, esta hiperglucemia modifica otras sustancias que viajan en tu sangre, como tu colesterol, con el tiempo dando lugar a placas de ateroma o placas de colesterol, que son el germen del infarto. ¿Pero qué perra tenemos los médicos con el colesterol? A ver, la diabetes provoca infartos e ictus por varios mecanismos que dañan el endotelio de nuestras arterias. Para empezar, los niveles altos de azúcar en sangre destruyen el glicocálix, esa capa protectora de la pared de las arterias, que crea esa llamada zona de exclusión. El azúcar destruye de tal forma esa pared que se ven fragmentos de él, como el hialurano, flotando luego en la sangre. Además, en la diabetes hay una reducción de la producción del óxido nítrico, este agente vasodilatador, anticoagulante y además estimulador de las llamadas células progenitoras endoteliales, que son las que van a reparar los daños del endotelio. Entonces, como tercer factor en la diabetes, hay un descenso de este número de células progenitoras endoteliales que van a reparar las heridas para crear una nueva capa de endotelio. Además, en la diabetes es un estado de hipercoagulabilidad, de mayor tendencia a la coagulación y la formación de trombos, y recordar el origen trombogénico de las placas de ateroma. Además, en la diabetes coexiste durante años con una resistencia a la insulina, unos niveles altos de insulina proinflamatorios, y esa insulina elevada coexiste con hipertensión arterial, porque los niveles altos de insulina estimulan el eje renina-angiotensina, que reabsorbe sodio y agua. Entonces hay una hipertensión asociada a la diabetes. Además, los niveles altos de azúcar dañan los tejidos y causan ese estrés oxidativo, y hay una disminución de antioxidantes como la glutatión. Y una de las formas por las que el azúcar genera estrés oxidativo creando radicales libres es mediante la glicación. El azúcar alto se pega a las moléculas como los glóbulos rojos y los convierte en las llamadas productos avanzados de la glicación. Y estos productos avanzados de la glicación ya por sí mismos pueden iniciar las lesiones de la aterosclerosis. Independientemente del nivel de colesterol, incluso en ausencia de colesterol, el colesterol no tiene ni arte ni parte en este proceso. Es el azúcar alto en la diabetes lo que inicia ya esta aterosclerosis. Por eso decir frases como que el azúcar crea placas de colesterol es una aberración de frase, que mete en la escena del crimen una molécula que no tiene nada que ver, son los niveles altos de azúcar. Lo que tenemos que hacer es reducir los niveles altos de azúcar en sangre, reducir alimentos con mucha glucosa, como los carbohidratos refinados, como el pan blanco, la pasta blanca, las patatas, los zumos. Hay que hacer una comida que tenga poca o nada de glucosa. Y ahí, además de las verduras de hoja verde, entrarían la comida de origen animal, como huevos, carnes, pescados, también frutos secos, aguacate y la mantequilla, ¿sí? La mantequilla con su colesterol, que no tiene nada de glucosa. Y solo así, con una alimentación baja en carbohidratos, conseguiremos unas glucemias estables, normales, como las que tiene Natalia, con diabetes tipo 1 hace 5 años, y que tiene unas glucemias planas y una hemoglobina glicada del 5%, es decir, en rango no diabético. O, por ejemplo, haciendo solo dos comidas al día, no comiendo de noche, haciendo ayuno intermitente. Pero claro, si haces ayuno intermitente, que es algo bueno, o reduces carbohidratos, que es algo bueno, entonces te sube el colesterol LDL. Y los médicos nos asustamos. Pero es un profundo desconocimiento, una mirada miope que tenemos los médicos. Es la hemoglobina glicada, el azúcar alto en sangre, lo que determina el riesgo cardiovascular. Por si personas como el Dr. Bernstein, que escribió este libro, con 90 años y con diabetes tipo 1 desde los 12 años, que tiene unas arterias perfectas, a base de comer huevos, pescados, carnes, verduras de hoja verde y frutos secos durante 80 años. No hay nadie en el mundo que haya vivido 80 años con diabetes tipo 1 como el Dr. Bernstein. Sí, con su colesterol alto que protege su corazón y su cerebro. Por favor, vamos a dejar de decir que el azúcar crea placas de colesterol. Porque también hemos dicho antes que el tabaco creaba placas de colesterol, que se dijo hace unos meses. O la cocaína también crea placas de colesterol. Pero estamos locos. Los ofensores de la placa de las arterias son ellos, el tabaco, la hipertensión, la cocaína, el estrés, el azúcar alto, la insulina resistencia. O sea, dejar al colesterol en paz, que no tiene nada que ver. Pero qué miopes somos los médicos con el colesterol, que no tiene ni arte ni parte. Qué pesados, ¿eh? Dejándolo en paz de una vez y centraros en lo importante, en controlar el azúcar, el estrés, la hipertensión, los tóxicos como el tabaco, la comida artificial, la vida artificial moderna, la disrupción circadiana. ¡Qué pesados!